Santo. Amén. La paz sea con ustedes. En el camino de la Cuaresma, que apenas hemos iniciado, nos reconocemos pecadores y nos acogemos confiadamente a la misericordia de Dios. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios. Paga según nuestras culpas.
dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que permite caminar el sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el Alfeo y Simón el de Zelotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánime en la oración, junto con algunas mujeres y María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar frutos en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puede cortar. Palabra del Señor. Creo que a todos nos alegra y nos consuela y nos fortalece mutuamente el estar juntos. Yo quiero alegrarme con ustedes porque sé que se alegran ustedes. Es más, ustedes se lo figuran, pero quiero que lo sepan. Hay muchas gentes en muchas parroquias de Canarias y también en muchas parroquias de la península que me han hecho llegar su unión en este momento, diciendo: estaremos celebrando la Eucaristía con ustedes desde muchos sitios. Queridos hijos y hermanos, desde el principio de la historia, la de toda la humanidad y la de cada uno de nosotros, hay en el mundo en que vivimos un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida fue creado por Dios para llenar nuestra existencia de alegría y de sentido, de fuerza para la convivencia y de coraje para el progreso del ser humano. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el único que está prohibido, porque qué es bueno y qué es malo no está en manos del hombre decidirlo, sino hay que aceptarlo, descubriéndolo en la naturaleza misma de las cosas,
La palabra de Dios nos muestra al hombre desobedeciendo aquel primer mandato y creando en su propio corazón, en sus relaciones humanas y en su entorno vital, un mundo bien distinto de un paraíso. Es el mundo en que vivimos. Pero la palabra de Dios nos muestra al Padre en permanente búsqueda del hombre para que encuentre el camino del paraíso, que ahora se encuentra en el futuro. Y nos muestra también que el otro árbol, el árbol de la vida, no solo no ha sido destruido, sino que se ha convertido en un árbol fuente de vida presente en los signos de la historia que Dios teje con el hombre para que encuentre su propio bien. Los cristianos encontramos el árbol de la vida en la cruz de Cristo, porque en ella Jesús, nuestro Salvador, entregó su vida por todos los hombres. En ella pidió perdón y lo obtuvo para todos los hombres. La comunidad cristiana canta el Viernes Santo: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo. Y al acercarse a poner el beso de la adoración en la imagen del crucificado, saluda a la cruz diciendo: oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Nuestro Salvador, que murió en la cruz de nuestras ofensas y pecados, nos habló de su empeño como enviado del Padre, presentándose en la parábola que hoy leíamos como el labrador que no quiere que se corte la higuera que no da fruto, sino que se compromete a cuidarla, cavando el terreno del entorno, regándola con cuidado, echándole estiércol para que dé fruto. Lo había anunciado en la sinagoga de Nazaret al inicio de su ministerio evangélico. Es el año de gracia, la oportunidad nueva que Dios da siempre a todo hombre para que acoja su abundante misericordia. El árbol que no da fruto, o que no da fruto suficiente de vigor y de coherencia en la comunidad eclesial y en la convivencia social, somos cada uno de nosotros, los cristianos. Jesús cuida de nosotros esperando nuestro fruto. A cada uno de nosotros nos ha dado y nos sigue dando centenares, miles de oportunidades nuevas, porque es grande su misericordia. El tiempo de Cuaresma que estamos iniciando es el tiempo de la paciencia de Dios. Es la hora de la gracia. Hace poco tiempo finalizamos las celebraciones del año jubilar de la misericordia y quiero recordar a todos cómo insistíamos en que el final de estas celebraciones no significaba el cierre de la puerta de la misericordia. Simbólicamente abrimos la puerta de la catedral el día 13 de diciembre de 2015 como signo de que teníamos acceso permanente a la misericordia de Dios. Pero el 13 de noviembre último, casi un año después, no cerramos la puerta de la catedral en la celebración. Sabemos que la verdadera puerta de la misericordia es el corazón del Padre,
que hemos visto abierto de par en par en las palabras y en los hechos de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador, y que sigue abierto. Somos tú y yo, es la comunidad cristiana toda la que ha atravesado esa puerta y la que tiene y debe mantener abierta la puerta de la misericordia en todos los encuentros con los hombres de nuestro tiempo, de cualquier clase y condición, en todo momento, también en el momento presente. La misericordia es el programa de la comunidad cristiana, porque ella misma, nosotros, ha nacido de la misericordia del Señor, ha vivido, vive y vivirá de la paciencia y del perdón de Dios Padre, que se ha hecho carne en Jesucristo, nuestro Salvador. La madre que veneramos como madre nuestra es la madre que estuvo presente en el Calvario, cuando en la tierra entera solo había levantado un árbol de la vida, la cruz de nuestro Señor, su Hijo. Allí María, nuestra madre, escucha de labios de Jesús la súplica de perdón por todos los hombres, también por los que le habían llevado a la cruz y los que le habían crucificado. En la persona del discípulo amado, allí la recibimos como madre y allí fuimos nombrados por el mismo Jesús hijos suyos. No podemos seguir otros pasos ni escuchar otras voces que los pasos y las voces de la que llamamos Reina y Madre de Misericordia. Este título de María se hizo visible realidad cuando en el cenáculo esperó la venida del Espíritu Santo rodeada del grupo de los discípulos de su Hijo. Allí estaba Pedro, el que negó por 3 veces conocer a Jesús o ser de su grupo. Allí estaban todos los que lo habían abandonado, los que lo habían dejado solo. Y María, madre y maestra, con inmensa ternura, fue recomponiendo las heridas de aquellos corazones. Fue llenando su memoria creyente con las cosas de Jesús que solo ella sabía y que tantas veces había guardado en su corazón. En la homilía que pronuncié en Teror, en la última solemnidad de Nuestra Señora del Pino, nuestra patrona, el día 8 del último septiembre, terminaba diciendo: la Iglesia diocesana quiere mirar la sociedad y la misma Iglesia con los ojos misericordiosos de la Virgen que invocamos en la Salve. Quiere ser comunidad de perdón, de acogida, de cercanía, de sanación de heridas, comunidad que trata con misericordia porque hemos visto en Jesús el rostro de la misericordia de Padre Dios, que nos trata con misericordia a nosotros. Que el Señor nos bendiga con su amor y nos llene de alegría y de amor mutuo. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fortalecida y purificada en las prácticas cuaresmales y se renueve en amor a Dios y en el servicio a los hombres, roguemos al Señor. Para que en esta cuaresma aprendamos a seguir a nuestro Maestro y modelo Jesucristo, el hombre nuevo, proyecto de una humanidad reconciliada con el Padre, roguemos al Señor.
precepto de nuestra atención y nuestra entrega, como signo de la continua presencia del Señor entre nosotros, roguemos al Señor. Para que todos nosotros presentes en torno al altar nos purifiquemos de todo aquello que oscurece la fe, debilita la esperanza, entristece el amor, para celebrar en una verdadera comunión de hermanos la fiesta a la cual roguemos al Señor. Para que Dios Padre Todopoderoso cure los dolores de los enfermos, dé paz, serenidad y alegría a los que sufren, dé ternura y amor a todas las familias que han vivido el dolor de la pérdida de sus seres queridos en el accidente aéreo de Barajas y a todos los fallecidos, Dios los acoja en su seno de Padre misericordioso, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que contemplando a Cristo, obediente hasta la muerte en cruz, nos animemos en nuestro esfuerzo para el mal hacia una vida de entrega, de la vivencia y puesta en práctica de las obras de misericordia, roguemos al Señor. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan,
dando gracias que le dijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se ha entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz del sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de
misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la vida. Y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos eternamente a la paz. Thank you.
pedimos que la participación en tus sacramentos nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Señor, les bendiga y les guarde. Ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Señor, les bendiga y les conceda su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Y vuestro don, Dios, perdón por las personas que se han quedado sin comulgar. Lo hemos podido, hemos acabado absolutamente con todo, también lo que había de reserva de nuestra madre. Nos alegramos de estar unidos, que estemos siempre unidos por los caminos de la paz. Podéis ir en paz.